El flujo de salvadoreños que viajan sin papeles hacia el norte es constante y puede ser un síntoma de la salud de la economía. Mientras a nivel de discurso se vende al país como el de las oportunidades, miles de compatriotas se ven obligados a buscar esas oportunidades fuera de su frontera. ¿Qué tal? Es un gusto poder estar con ustedes, acompañándoles en un nuevo conversatorio en el que en esta ocasión queremos conversar un poco acerca de la actual migración y el tema de causas que están originando, qué tenemos a la base de la migración que sigue presente en el país. Tenemos algunas cifras que nos dan cuenta del incremento de la población migrante en los últimos años. Y precisamente para abordar la temática se encuentran con nosotros tres invitados que conocen mucho del tema migración. Nos acompañan Jaime Rivas, él es investigador y también docente, experto en el tema de migración. También Rina Monti, ella es directora de investigación de Cristosal. Y también tenemos a una economista, se trata de Evelyn Patricia Martínez, docente, y también del Departamento de Economía de la Universidad Centroamericana. A los tres les damos la más cordial bienvenida a este conversatorio. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y para poder aprovechar el tiempo y conocer muchos datos que ustedes en esta ocasión quieren compartir con nosotros, vamos rápidamente a iniciar con el licenciado Jaime Rivas. Las cifras nos están diciendo que el país sigue expulsando a su gente. Se habla, por ejemplo, de que en los últimos años los salvadoreños estaríamos siendo la tercera población de origen hispano más grande en los Estados Unidos. Según los datos que se han recogido, se dice que hemos pasado de ser una población que tenía 710 mil salvadoreños en los últimos años a contar con 2.5 millones. ¿Qué lectura podemos hacer de estos datos y cuál es la situación del migrante al llegar a la frontera sur de los Estados Unidos? Bueno, hay que considerar que la migración ha sido una estrategia de los hogares salvadoreños desde hace mucho tiempo. O sea, podemos considerar que es parte ya de la estructura o de la forma en que la sociedad se ha configurado durante las últimas décadas, de modo que la migración internacional es una búsqueda que prácticamente una práctica realizada desde principios del siglo XX, por lo cual creo que es pertinente ubicar históricamente, digamos, el fenómeno o estos procesos de migración, y que responde, entre sus causas diversas, a la situación económica, sobre todo. Digamos que ha sido una de las constantes que se ha sostenido, digamos, durante todos estos años. Evidentemente hay elementos coyunturales que hacen que las causas puedan variar, ¿no? Y ubicábamos, por ejemplo, la situación de inseguridad relacionada con el conflicto armado, digamos, como un detonante muy importante durante los años 80, que no es el punto de partida, pero me ubico como el más inmediato, próximo inmediato, digamos. Luego vinieron las crisis económicas, digamos, posterior a los acuerdos de paz, en donde precisamente la situación económica se ubica como un detonante importante, digamos, de migración. Y esto explica mucho de las características de la diáspora, digamos, salvadoreña, ¿no? Ya que menciona datos de Estados Unidos, evidentemente Estados Unidos se ubicó como el principal destino de esta población que estaba siendo expulsada del país. No así, no es el único destino. Hay, claro, digamos que la diáspora se ha distribuido por muchos países, pero dado que las causas fueron cambiando, digamos, a medida pasaban los años, prácticamente desde el 2010 más o menos hacia acá, el fenómeno de la inseguridad comenzó a cobrar, digamos, mayor relevancia como un detonante importante, digamos, de migración irregular y de lo que en ese momento todavía no teníamos tanta evidencia, de desplazamiento interno, que ya había ocurrido durante el conflicto armado también, por otras razones, y comienza, digamos, a complejizarse la diversidad de dinámicas de movilidad humana, en donde el desplazamiento forzado comenzó, pues, digamos, a ganar terreno como una de esas dinámicas importantes. Esto provocó
que muchos salvadoreños siguieran buscando, digamos, en otro país, la búsqueda no solo de oportunidades económicas, sino también seguridad, sobrevivencia, básicamente. Y esto hace pues que los números, por ejemplo, en Estados Unidos sigan creciendo, dado que pese a las políticas migratorias de Estados Unidos y de otros países, digamos, que han sido cada vez más restrictivas, sobre todo desde 2001 por los atentados terroristas, la presión, digamos, ha sido tan grande desde el país, digamos, en términos de factores expulsores, que la población siempre ha buscado, pues históricamente, digamos, la migración como una estrategia de sobrevivencia. Pero esto indica que no es solamente una estrategia entre otras, sino que a veces es la única salida para muchos hogares para lograr una mejora en la calidad de vida o para garantizar su seguridad. Usted planteaba, por ejemplo, tema económico, por ejemplo, en los años de la guerra, la misma situación de violencia, por el tema sobrevivencia obligaba a las personas a salir. ¿Y hoy en día qué factores pudiéramos plantear? ¿Se sigue manteniendo el tema económico? Se sigue manteniendo, digamos, si uno revisa las causas que vienen, por ejemplo, en los reportes de la Dirección General de Migración y Extranjería, que es, pasa a OIM, digamos, un convenio, y OIM es que más divulga, digamos, información más desagregada, uno se puede dar cuenta que alrededor del 70%, más o menos, o a veces un poquito más, de las razones que las personas retornadas indican como principal motivo de su migración tienen que ver con factores económicos. Ya vamos a ver cómo los factores económicos son tan diversos, ¿verdad? Pero digamos que la categoría que ellos digamos, engloban este proceso es factores económicos. Okay. Luego, la reunificación familiar ha sido un factor importante que explica mucho la migración de niñez y adolescencia, como un sector poblacional con su perfil diferenciado, ¿no? Y durante los últimos años la inseguridad, que también, digamos, fue un detonante muy importante y que si uno revisa las estadísticas, por lo menos emitidas desde la Dirección General de Migración y Extranjería, ha disminuido, ¿verdad? Sí. Ahora, uno puede contraponer esos datos oficiales, digamos, manejados por el gobierno salvadoreño con, por ejemplo, las solicitudes de refugio, de asilo o de protección internacional alrededor del mundo, que ahí sí se ve un incremento, digamos, durante los últimos años de solicitudes de salvadoreños y salvadoreñas que se desplazan, que huyen por situaciones de violencia o de inseguridad. Entonces ahí tenemos un contrapunto, digamos, dependiendo de la fuente, digamos, que uno consulta. Muchísimas gracias. Licenciada Monti, ¿existe actualmente relación entre el régimen de excepción y el incremento de migración de salvadoreños? Sí, definitivamente en nuestra experiencia es muy común escuchar que el régimen de excepción ha ido moviendo, digamos que estadísticamente los datos numéricamente son bastante similares a los que ha venido el año anterior, además cualitativamente. Digamos, si bien es cierto, sigue siendo la principal razón económica, en aquellos componentes que están detrás de la inseguridad o incluso desde de la economía podrían estar vinculados justamente al actuar de agentes de seguridad de Estado en los territorios. Es muy común, por ejemplo, para las víctimas, Cresosal tiene más de 3.400 personas registradas y es muy común cuando se hacen las intervenciones con las personas que estén hablando que la alternativa que tienen las familias de las personas detenidas, sobre todo si están compuestas por hombres jóvenes, es migrar para evitar que haya otra captura arbitraria, ¿verdad? Porque ya hemos mencionado como organización que muchas de las capturas no tienen realmente una relación directa con la afiliación al crimen organizado de la persona detenida, sino que están obedeciendo a otros factores que están más orientados, digamos, a la necesidad del Estado también de demostrar que realmente se están realizando capturas de personas afiliadas a pandillas. Esto cualitativamente ha ido cambiando, digamos, la imagen siempre ha sido más una imagen, un promedio de hombres jóvenes, los migrantes,
en los últimos años habían empezado a incrementarse también, nunca superando a los hombres, pero se estaban incrementando el número de mujeres e incluso de grupos familiares. Sin embargo, durante este último periodo, al menos de los casos que van, que la información que tenemos es a partir de las detenciones en la frontera sur con Estados Unidos, sí vemos que en efecto están siendo más jóvenes, y cuando van y solicitan asilo, sí están mencionando que la razón es la inseguridad a la Policía Nacional Civil. Esto definitivamente es una de las consecuencias, uno de los costos que está teniendo la implementación del régimen de excepción. Uno hubiera esperado que el haber solucionado el problema de inseguridad en el país se hubiera transformado inmediatamente en una disminución abrupta e incluso mínima de migrantes salvadoreños, porque se supone que ya estaba solucionado el problema en El Salvador, pero evidentemente hay otras aristas que son las que están causando y las que se siguen realmente manifestando en los sectores que siguen siendo las causas de migración. Creo que otro de los cambios grandes que hemos visto es en el tema de desplazamiento forzado interno. Nosotros tenemos varios años trabajando y atendiendo a víctimas de desplazamiento, y lo normal era que las personas se desplazaran una o dos veces antes de emigrar del país, es decir, que intentaran reasentarse en el país antes de tomar la decisión de emigrar. De acuerdo a los casos que hemos acompañado, esto realmente ya no está funcionando de esta manera. La gente ya no está apostando por un desplazamiento interno, porque el temor que tienen es que puedan ser localizados por los policías en los nuevos lugares o por nuevos policías en los nuevos lugares de asentamiento, y están apostando más a una inmigración más inmediata. Esto también puede poner en una situación de mucha más vulnerabilidad a las personas, porque da menos tiempo de prepararse e incluso de considerar cuál podría ser la ruta que pueden enfrentar menos problemas en el supuesto que realmente el lugar de destino fuera Estados Unidos. Pero también hemos visto muchos de los casos que hemos atendido que están también pensando en mirar hacia otros lugares. Y es por eso que ahora hay países de Europa que también ya están realizando deportaciones de personas que realmente apostaron por irse para allá por las dificultades que tenía la ruta migratoria a Estados Unidos o incluso Sudamérica. También hemos pensado que esto pueda tener un vínculo con los perfiles de los migrantes, que ya no necesariamente están pensando únicamente en la reunificación o pagados por familiares de Estados Unidos, sino que pueden tener incluso un poco más de medios para pensar en reunirse, para reiniciar una nueva vida en un país europeo. Esto es algo que hay que darle, obviamente hay que seguirlo estudiando, pero son de estos cambios que se han visto mucho más marcados a partir de la implementación del régimen. ¿Podemos entonces sí dejar claro que las investigaciones estarían revelando el tema de miedo, ¿verdad?, de las personas luego de capturas arbitrarias, y que esto sea también un detonante que les obligue a migrar? ¿Se establece esta relación? Definitivamente el miedo es algo que es muy constante en estos últimos 2 años. Y el miedo no solo manifestado particularmente por hombres jóvenes, que son estadísticamente los más capturados en el régimen, sino que hemos empezado a ver también otros perfiles, personas organizadas, personas que trabajan en colectivos, en cooperativas en los territorios, personas que trabajan por el derecho al agua, por ejemplo. Es decir, que los espacios cívicos, digamos, también estarían siendo afectados, e incluso personas que tienen familiares o que ellas mismas formaron parte de otros partidos políticos en los territorios, y esto les ha empezado a causar problemas a nivel local, digamos, ya sea por autoridades locales o incluso personas vinculadas al gobierno o al partido del gobierno. Y esto, claro, la amenaza del régimen de excepción, es, como lo hemos dicho en otras ocasiones, es básicamente un arma política que al estarse implementando causa obviamente muchas detenciones arbitrarias y mucho temor en la población. Hay incluso encuestas que hablan que al menos hasta finales del año pasado el 60% de personas tienen temor
de decir lo que piensan. Y esto definitivamente es algo que probablemente en este periodo se haya incrementado porque el desacuerdo, digamos, con una postura política, con alguien de la comunidad, sobre todo alguien que puede tener una vinculación con el partido de gobierno, puede luego convertirse en una detención arbitraria. Y la falta de Estado de Derecho, la falta de posibilidades de defensa, digamos, dentro del sistema jurídico salvadoreño, hace que la voz o la acusación que hace una tercera persona tenga mucho más peso, sobre todo cuando se estaría con la detención, no solamente se estaría deteniendo a la persona, sino que incluso afectando a otro sector que pudo haberse estado manifestando. Lo hemos visto en los casos de los desalojos forzados, lo hemos visto en los casos de las luchas por la minería en el norte de Cabañas, en el norte de Chalatenango. Lo hemos visto en los casos de personas que están exigiendo la liberación de personas detenidas de forma arbitraria, incluso en los casos de personas que con mucho temor lo único que quieren es que les devuelvan el cadáver de su familiar que ha muerto dentro de los centros de detención. ¿Cómo es posible que el Estado, que fue el responsable del fallecimiento de la persona detenida dentro de un centro penitenciario, fuera de que la familia tenga la fortaleza de poderle exigir justicia, le tenga miedo para incluso solicitar? Entonces, las manifestaciones de miedo se van extendiendo y esto definitivamente va a tener un impacto a nivel migratorio. Sin duda alguna. Y en el tema económico, licenciada Evelyn Martínez, sabemos que uno, ¿verdad?, de los elementos justamente que ha llevado a través de los años a que las personas migren es justamente el estado de la economía. ¿Cómo ha empeorado la situación económica en los últimos años? ¿Se ha mantenido o cómo, qué lectura le han dado ustedes a este tema? Sí, pienso que el fenómeno de la migración ahora tiene una lectura, evidentemente tiene una causa principal por el factor económico, la reproducción material de la vida, pero también hay otras que me gustaría abordar. Por ejemplo, el tema de la crisis de los cuidados y ahora contemporáneamente también la crisis climática que está provocando que la gente migre por esa razón. Pero en el primer punto me gustaría añadir, respondiendo a su pregunta sobre el tema económico, hay que recordar que las políticas económicas neoliberales que se implementaron a nivel global y en El Salvador a partir de la década de los 90, políticas económicas que iban más allá de la soberanía de los Estados-Nación. Me refiero, por ejemplo, a los mandatos de los organismos financieros internacionales para otorgar préstamos, etc. Eso provocó, por ejemplo, el aumento de la flexibilización laboral, la liberalización económica, el tema del el aumento de los impuestos al trabajo, me refiero al IVA, a la renta, y se fueron disminuyendo, por ejemplo, los impuestos al capital, y se fueron, con esta idea de atraer la inversión, se fue implementando medidas de incentivos, ¿verdad?, o de otorgar privilegios a las corporaciones, pero eso provocó, ¿verdad?, y lo vemos ahora, que en lugar de resolver el problema de la reproducción material, ha aumentado el desempleo. Tenemos un problema que la mayoría de fuerza de trabajo en El Salvador no recibe ni siquiera un salario. Está en la informalidad, está en el trabajo de subsistencia, está en la agricultura familiar campesina, haciendo trabajo doméstico. No recibe, ni siquiera es explotado. Entonces, como alternativas para reproducir la vida, para cubrir las necesidades vitales, claro que la migración se vuelve una migración forzada, ¿verdad? ¿Y manejan ustedes datos del número de mujeres, por ejemplo, que migran en comparación con los hombres? ¿Tienen esa data registrada? Sí. Por ejemplo, hay las razones, por ejemplo, de la migración
para mujeres y hombres sigue siendo el tema económico. En el tema, voy a añadir otras preguntas, comentarios a la pregunta que usted hace. En el tema también del estatus migratorio en general, ¿verdad? Hay un estado de irregular, ¿verdad? El 49.9 tiene un estatus irregular, es decir, no tiene documentos legales. Eso también tiene una afectación en el tipo de ocupación de actividad productiva. Únicamente el 19.8 cuenta con residencia. El 11.1 están bajo la protección del TPS. Y los datos que sí tenemos desglosados es lo que les mencionaba, las ocupaciones en las que se encuentran hombres y mujeres en Estados Unidos. Entre el año 2015 y 2018, las mujeres en promedio, el 95%, se encontraban realizando ocupaciones que tienen que ver con los servicios. Y en los servicios está el tema de los cuidados, ¿verdad? El tema de también el tema del trabajo en aseo, ¿verdad? Ya sea en hogares o en instituciones. Claro. Pero el digamos que hay una diferenciación que podemos observar de las razones de por género y de la crisis de los cuidados que obliga, ¿verdad?, a las mujeres a enfrentarse a esa situación de emigrar, y la realidad está demostrando que es la realidad de las mujeres migrantes son bien diferentes a la de los hombres. Tal vez para añadir lo que Evelyn planteaba, si uno revisa la serie histórica, digamos, de datos sobre migración en El Salvador, resulta que podemos considerar, digamos, el grupo de edad para ver cómo se comporta un poco en razón de sexo o género, depende de la fuente. Por ejemplo, más o menos, en términos muy, muy generales, entre el 70 y el 80, porque varía según el año, la población retornada es hombre, son hombres, y el 20% más o menos, a veces el 25%, digamos, va cambiando, son mujeres. Eso es personas adultas. Sí. Pero si uno revisa a la niñez y adolescencia, ahí cambia un poquito la participación. Tenemos, por ejemplo, si no me equivoco, el año pasado, alrededor de el 60% son niños varones y el 40% son niñas. A veces se acerca a la mitad, más o menos. Y ahí también consideramos los factores o los detonantes, digamos, en donde la inseguridad fue señalada mucho tiempo por adolescentes, por ejemplo, que antes del régimen de excepción, incluso por el tema de pandillas, ¿verdad? Motivaba mucho el desplazamiento forzado de adolescentes, hombres y mujeres. Pero aquí hay otro factor que a mí me alegra mucho que hayan salido dos temas muy importantes que hay que considerar. Uno, la cuestión climática, ¿verdad? Y otro, estos nuevos desplazamientos o nuevos, digamos, detonantes o modalidades, ¿no? Y un tercero que no ha salido, por lo menos en la conversación, pero que explica mucho el desplazamiento forzado o la migración de adolescentes, mujeres, que es la violencia doméstica, ¿verdad? O sea que es otro elemento que no hay que perder de vista, que no aparece en las estadísticas oficiales. En algunos años sí aparece la violencia doméstica como un factor que está ahí por el 1%, menos del 1%, digamos. ¿Y cómo entendemos esta violencia doméstica? Esta violencia doméstica, porque, por ejemplo, antes del régimen de excepción, con el encierro de la pandemia, por ejemplo, se generaron dinámicas al interior de los hogares en donde se reproducían patrones patriarcales, digamos, las mujeres, las niñas, no solo son invisibilizadas en términos de ingreso, de empleo, digamos, sino también víctimas directas de algún tipo de violencia sexual o agresión o violencia económica. Si uno se va a la ley, debe poder revisar todas las categorías en donde se desglosa, digamos, este tipo de violencia. Y eso es bastante invisibilizado, pero si uno se va, por ejemplo, a los albergues, a las casas de migrantes, en las rutas migratorias, muchas mujeres
narran que ese es un detonante para ellas, digamos, como muy específico, que no está siendo visto por los datos, digamos, no está siendo registrado. Y más allá del dato, digamos, numérico, también hay que considerar lo que desde hace años consideramos como feminización de la migración. Es decir, no solo que la autonomía de las mujeres, digamos, en la toma de decisión de migrar, esto que decía Evelyn de las condiciones diferentes, digamos, que motivan y que sostienen la decisión, las condiciones del viaje, que son muy diferentes de una mujer respecto de un hombre, de una niña, de un adolescente, ¿verdad? Las condiciones de detención cuando son detenidas, de llegada a un lugar, de retorno, de reintegración, si es que se da la posibilidad, de soluciones duraderas, digamos, es decir, considerar cómo no solo numéricamente las mujeres, digamos, en un determinado momento de la historia comenzaron a emigrar al igual que los hombres, o tal vez no igual en términos numéricos, pero de una manera diferenciada, y desde lo que desde las organizaciones de la sociedad civil se habla sobre todo del enfoque de interseccionalidad, digamos, ciertas condiciones que hacen que ser mujer, por ejemplo, ser una persona migrante en condición irregular, ser indígena, ser provenir de un lugar de la zona rural, digamos, todas estas condiciones hacen, digamos, que la persona que va emigrando, en este caso las mujeres, las niñas, las adolescentes, tengan condiciones aún más difíciles, digamos, en la experiencia migratoria. Entonces yo añadiría el tema de la violencia doméstica y considerar, digamos, los perfiles de las personas desplazadas internamente, las personas migrantes, las personas retornadas, digamos, que hay que ver, digamos, para entender también estos procesos. Sí. Justamente lecturas que tendríamos que hacer para poder entender el fenómeno migratorio en todas sus dimensiones y con estos elementos nuevos que usted planteaba, por ejemplo, la violencia doméstica, y es que a veces hay muchos temas que tendemos a normalizarlos, ¿verdad? Cuando yo creo que no debería normalizarse. Y al final, usted, como lo ha planteado, cuando se está con las personas en los albergues, en las rutas, uno puede conocer qué factores son los que realmente la llevaron a tomar estas decisiones. Reina, ¿y ustedes han generado alguna estadística que muestre que con el régimen de excepción, por ejemplo, o por persecución de fuerzas del Estado, también se haya incrementado el número de mujeres migrantes? ¿Tienen ese dato o no lo han separado? No, lo que pasa es que también tener acceso al dato de personas que salen es bastante difícil. Sí. Lo que hemos visto es, en los casos que acompañamos, cuando luego realmente perdemos el contacto. Para que tengamos una idea, lo que sí podemos tener son datos de desplazamiento. Vemos que la mayor parte de personas que se desplazan históricamente han sido mujeres. Ha sido siempre arriba de 50%. Ahora ese porcentaje ha subido al 62, 65%. Va cambiando. Entonces sí hay una mayor cantidad de mujeres desplazadas. Cuando vemos las causas del desplazamiento, pasamos en 2021, por ejemplo, teníamos apenas el 1.7% que se desplazaba por agentes de seguridad del Estado. Y normalmente eran extorsiones a cambio de no detener a hijos jóvenes de las familias. Entonces venían los policías y aplicaban una extorsión. Y luego las familias se desplazaban. Ahora este porcentaje pasó del 1.7 a ahora alrededor del 65%, 68%. Que están hablando de que el desplazamiento está causado por agentes del Estado. Y si vemos que la mayor parte son mujeres, pues por tanto el detonante de expulsión de estas mujeres que eventualmente emigran, pues sigue siendo las acciones del régimen de excepción. Y esto yo lo voy a vincular un poco con lo que estaba mencionando Jaime de la cantidad, el porcentaje de niñas migrantes. El Salvador, Cristóbal trabaja con Guatemala, Honduras y El Salvador. Entonces estamos obligados a hacer análisis de los datos regionales. Y siempre el porcentaje de niñas migrantes ha sido superior en El Salvador. A veces ha sido mucho menor, ¿verdad? Si lo comparamos con hace 6, 7 años, probablemente no llegábamos también al 40% o al 50%. Incluso, pero en Guatemala, por ejemplo, hubo años en que no llegaba ni al 10%. Entonces, hay algo en El Salvador que estaría expulsando más a
a las niñas, y no me refiero específicamente del régimen, sino que de antes, y probablemente pueda tener una vinculación con la falta de atención y protección a víctimas. La protección a las víctimas pasa por reconocerlas, y el gobierno salvadoreño no ha reconocido que realmente la implementación de sus políticas públicas de seguridad está causando víctimas ellos mismos. Entonces, por tanto, no hay ni presupuesto para atención a víctimas, ni instituciones que realmente estén prestando atención a estas víctimas generadas por el mismo Estado. Ya no voy a hablar de justicia, porque eso ya quizás demasiado pedir, ¿verdad? Pero estamos hablando siquiera de la atención de estas víctimas, ¿no? Y a esto no lo podemos olvidarnos de también las niñas y niños que han quedado en abandono a partir del régimen de excepción, que probablemente muchas de estas vayan a estar apostando por hacer una migración. Porque incluso, como Cristosal, hemos llegado a atender a abuelas que se quedan a cargo de 17 niños y niñas. O sea, es absolutamente imposible. Con el empobrecimiento histórico que han tenido las mujeres adultas mayores, sobre todo a nivel rural en El Salvador, y ahora metámosle 17 nietas y nietos, es inviable eso, ¿verdad? Claro. Y eso ha permitido que, como una medida de solución, algunas de estas niñas y niños sean depositados o encargados a otros familiares o incluso vecinos. Y esta es una puerta de entrada para la violencia sexual en muchos de los casos de las adolescentes, que por supuesto con lo que harían es también estar apostando por una migración como una medida de solución. Históricamente las salvadoreñas hemos resuelto nuestros problemas migrando, ¿no? Entonces eso simplemente se profundiza, digamos, como un método de supervivencia. Entonces, nos preocupa esto en dos aristas, tanto el Estado como el que está también responsabilizándose de estar causando víctimas, en caso de mujeres, pero también la falta de compromiso que tiene en resolver. Digamos, el ISDEMO se le ha bajado su presupuesto, la Dirección de Atención de Víctimas, yo creo que solo existe como un letrero en una puerta, porque realmente no hay una atención y protección a las víctimas, y el papel de todas las instituciones que tienen la responsabilidad sobre niñas, pues ha dejado mucho que desear, no solamente en aquellas provocadas por el régimen, sino que en términos generales. Esto definitivamente es bastante preocupante. Y quizás lo último que voy a decir, un poco vinculado con el tema de mujeres, que también la violencia de género y particularmente la población LGTBIQ+, es algo que también al tener posturas tan misóginas y tan homofóbicas por parte del Estado salvadoreño, también estarían dándole aval a los funcionarios encargados de seguridad, a los jueces en la calle, como lo ha dicho el presidente Bukele, que son los policías, como unos también de los causantes. Entonces, también esta otra población de la que todavía hay menos información estadística, sabemos perfectamente que también tiene una buena cuota de victimización, y que también la solución es apostar por una migración. Licenciado Jaime Rivas, ¿se parte del país en busca de mejores opciones, en busca de seguridad, de mejores ingresos económicos? ¿Pero qué pasa durante todo el trayecto? ¿A qué se enfrentan las personas que migran, verdad? Porque a veces la lectura es, deja el país, logra llegar cuando esto es posible a su país de destino y empiezan a llegar las remesas. Pero en el trayecto, ¿qué ha ocurrido? Bueno, es una pregunta que nos llevaría varias conversaciones poder tener idea de lo que pasa ahí. Tengo una idea muy, digamos, mínima realmente. Hace algunos años tuve la oportunidad de estar mucho en las rutas, no recientemente, y eso ha cambiado mucho, pero lo que puedo decir es que es una experiencia que en principio la gente muy poco habla de eso. O sea, cuando una persona migrante retorna, por ejemplo, y uno lo aborda acá, casi el tránsito es un tema como bien difícil, porque ahí ocurren muchas cosas muy difíciles en la experiencia migratoria. Ya decía yo que cuando hablamos del perfil de las personas,
es importante considerar ese perfil para de algún modo tener una idea de lo que puede estar expuesta a una persona durante el tránsito. Hay que considerar que hay una serie de actores en los territorios desde que salen, desde cruzan la frontera, incluso a veces hasta dentro del país, las personas, cuando atraviesan Guatemala, cuando atraviesan parte de México, si es que pueden, de modo que ahora es cada vez más difícil llegar hasta la frontera sur de Estados Unidos. O sea, es una experiencia realmente muy riesgosa, en donde el crimen organizado en México y en Guatemala es un actor muy importante que hay que considerar, digamos, en el análisis para poder tener una idea de los tremendos escenarios de vulnerabilidad y de riesgo que hay durante el tránsito. Leí una nota justo el fin de semana sobre el tema de desaparecidos en México y revisaba el mapa del crimen organizado, del narcotráfico, más bien solo en Chiapas, por ejemplo, y es impresionante cómo un traficante de personas, por ejemplo, que sale de Centroamérica, ¿no?, con personas, la mitad del viaje, lo que cuesta el viaje, digamos, supongamos que son 10.000, 12.000 dólares, queda en manos del crimen organizado en México. O sea, si son 10.000 dólares, 5.000 quedan en lo que tienen que pagar los traficantes de personas. O sea, es todo un negocio, digamos, en donde los que pueden pagar, que no son todos, pueden tener un viaje relativamente, entre comillas, seguro, es decir, que por lo menos va a llegar a su lugar de destino, pero sabemos que la mayoría, como bien decía Evelyn, la mayoría de las personas ni siquiera es acreedora de un crédito, por ejemplo, para poder financiar algo como una experiencia migratoria. Aquí es donde las redes familiares juegan un papel importante, digamos, en el caso de San Lorenzo, y eso explicaría, creo, mucho de que haya mucha niñez y adolescencia, a diferencia de Guatemala y Honduras, donde las dinámicas son diferentes. Es decir, hay muchas familias del otro lado que van a pagar y financiar el viaje, digamos, para que sea lo más rápido y lo menos riesgoso posible. Y eso ya es decir bastante, porque realmente es bien difícil la experiencia migratoria. Afortunadamente, también en las rutas hay toda una red de apoyo, hay una red de solidaridad, hay una red de ayuda, digamos, desde organizaciones de la sociedad civil, desde organizaciones religiosas que brindan alivio a las personas migrantes, solicitantes de asilo, de refugio, de protección internacional, que sin la participación de esa red sería todavía más difícil la experiencia migratoria. Y desafortunadamente sabemos que en Guatemala y en México las autoridades también han sido señaladas, es decir, el Estado también es señalado, ¿verdad?, como un ente que también viola los derechos humanos de las personas, que también agrede, que también está coludida por el crimen organizado, por lo cual se hace muy difícil la experiencia migratoria durante el tránsito. Licenciada Martínez, si hiciéramos o tomáramos un pulso a la economía de cómo nos encontramos, por ejemplo, hay denuncias constantes de cómo el salario mínimo ya no da, ¿verdad?, para los tres tiempos de comida, por ejemplo, el tema de despidos, el tema de el trabajo informal, que ahora es difícil también realizar trabajo de manera informal. Haciendo esta lectura, ¿qué panorama pudiéramos tener para los próximos años? ¿Seguirá habiendo más migraciones? ¿Seguirá siendo la mujer, verdad, la que siempre va a estar realizando tanto cuidados acá, o migra y le toca ir a realizar el mismo trabajo y siempre recibiendo pues una paga muy diferente a la del hombre? Y un dato importante que usted planteaba, ¿verdad? A pesar de que son las que reciben menos paga, son las que generalmente son las que de manera puntual envían remesas. ¿Qué panorama pudiéramos tener tomando un pulso a la economía con estos datos sueltos que podemos comentar? Sí, bueno, valga decir que tenemos ahora un problema con las estadísticas, ¿verdad? Este gobierno se ha encargado de retroceder en el tema de la transparencia y en el tema del acceso a la información, y ese es un problema. Pero la realidad se impone, ¿verdad? Y vemos, por ejemplo, que la realidad económica, el tema de la exclusión laboral, exclusión social, el empobrecimiento de las familias salvadoreñas está aumentando, ¿verdad? Mujeres
que dejan de comer para que sus niños y niñas al final del día en la noche puedan alimentarse con lo poco que haya, ¿verdad? El tema de la precarización de la vida en términos materiales y en términos de los cuidados, ¿verdad? De esas otras necesidades que los seres humanos también necesitamos, está desbordándose y es una realidad que no se puede esconder, ¿verdad? Necesitamos seguir hablando de esto porque esas necesidades del alimento, el vestido, la vivienda, ahora se han vuelto inalcanzables, sobre todo para la población joven, ¿verdad? Aspirar a tener una vivienda, aspirar a incluso a tener un empleo, ¿verdad? La población estudiantil que se gradúa y, bueno, no ve alternativas. Pienso que hay varias alternativas. Una de esas, creo yo, que la migración va a seguir siendo una salida, pero también pueden haber alternativas como, por ejemplo, ya lo están haciendo en muchas comunidades desde la economía solidaria, ¿verdad? Desde la organización colectiva de las personas buscando salidas en el tema de la producción, el tema del el comercio justo, los mercaditos solidarios, el tema de las finanzas solidarias, las finanzas éticas, ¿verdad? La creación de bancos comunales, de grupos de autoahorro, ¿qué está sucediendo? Las personas también están buscando alternativas, no solo individuales, sino están buscando alternativas colectivas ante esa exclusión económica, ¿verdad? Están haciendo economía solidaria con todas las amenazas del mercado capitalista, pero aún así hay experiencias que se han sostenido a lo largo del tiempo, tanto en El Salvador como en la región, que yo creo que es importante sistematizar esas experiencias y visibilizar esas alternativas colectivas y solidarias ante esa exclusión económica. Y las mujeres están a la delantera también, ¿verdad? Haciendo producción agroecológica, cuidando la semilla nativa, participando en los mercaditos solidario, donde la idea es eliminar ese intercambio desigual que se da entre quien produce y consume, sino que la relación que prevalezca ya no sea una relación entre las cosas, sino volver a las relaciones sociales, humanas, que nos conozcamos, que sepamos de dónde vienen los alimentos que comemos, a quién le compramos. La decisión de consumir también es una decisión política, ¿verdad? ¿A quién le compro? A los productores locales o al gran supermercado. Yo creo que esas también son decisiones y reflexiones importantes que hay que hacer en búsqueda de las alternativas que colectivamente necesitamos construir, ¿verdad? Sí. Para que la migración, bueno, sea un derecho, sea una decisión y ya no sea más algo que lo tengo que hacer por forzado. Sobrevivencia, una migración forzada en las múltiples aristas, ¿verdad? Claro. Ya sea el tema de seguridad, el tema climático, el tema económico, sí. Sino que sea una posibilidad y no sea forzado. Ok, perfecto. En los últimos 3 minutos que nos quedan rápidamente, le pregunto a usted, Jaime y Rina, por ejemplo, el panorama político que se vive en Estados Unidos, ¿puede representar una amenaza más para el migrante, tanto para el que piensa emprender el viaje como para el que ya está allá? La evidencia nos ha mostrado que sea un gobierno demócrata o un gobierno republicano, el mensaje es no vengan a la frontera sur. Es decir, okay. Tuvimos durante la administración de Obama los números más altos de deportados históricamente, sí. Desde el final del siglo XIX, que Estados Unidos lleva ese dato. O sea, esto no, digamos que si bien pareciera que es más amigable una administración demócrata, digamos, y es más abierta, y de hecho en algunas cosas lo ha sido, porque tampoco hay que decirlo que no, sí. Pero el mensaje sigue siendo el mismo. Okay. Es decir, vamos a destinar los recursos necesarios a la frontera para que no pase. O lo que conocemos como externalización de la frontera o los sistemas de asilo, que es llevar cada vez más los aparatos de control y detención hacia el sur, de modo que México se ha convertido desde hace muchos años, si uno revisa las estadísticas, por ejemplo, el país que más ha detenido, hay años en donde México detiene más que Estados Unidos, o estos programas de tercer país seguro, en donde, entre comillas, ¿verdad?, en donde
o algo parecido, porque ni siquiera ese programa es utilizado, en donde otro país como Guatemala, por ejemplo, va a contener a solicitantes de asilo, peticionarios a Estados Unidos, ¿verdad? Entonces ahí hubo experiencias en donde salvadoreños y hondureños, por ejemplo, fueron llevados a esperar una resolución en Guatemala o en ciudades de la frontera norte mexicana. Entonces todo esto que son medidas de acorralar cada vez más a los migrantes o a las personas con necesidades de protección hacia el sur, de modo que no se acerquen hacia la frontera norte mexicana, sur de Estados Unidos. Entonces esto continúa, sea el gobierno que esté, evidentemente con la narrativa antimigrante de Trump, digamos, durante la administración de él, conocimos cotas inimaginables, digamos, sí, de violaciones a derechos humanos de las personas migrantes. Pero yo creo que hay que considerar que siempre, sea quien esté sentado en la Casa Blanca, sí, no va a ser fácil llegar hacia Estados Unidos. No van a ser amigos de los migrantes. Si el miedo se ha convertido en una política prácticamente de Estado, y si hay justamente miedo, ¿verdad?, por parte de jóvenes, entendiéndose hombres y mujeres, ¿cómo vemos el panorama migratorio para los próximos años? Es preocupante porque el miedo incluso se extiende a Estados Unidos. Por ejemplo, las solicitudes de asilo pasan por un proceso, y entre el proceso está también solicitar datos sobre antecedentes penales en los países de expulsión, en este caso en El Salvador. Y como en El Salvador cualquiera puede tener antecedentes penales ahora basados en nada, entonces esto se convierte en otro freno, digamos, para que puedan tener el creíble, como le llaman en los procesos judiciales en Estados Unidos, a las solicitudes de asilo. Tanto así que algunas organizaciones y clínicas jurídicas en Estados Unidos, como en la Universidad de Stanford, se han preocupado tanto que incluso han documentado ese tipo de casos que están violando los derechos de las personas solicitantes de asilo en Estados Unidos, y le han intentado activar al gobierno estadounidense de que desista de creer, básicamente, en las declaraciones de El Salvador sobre la culpabilidad de una persona o no. Eso sí es muy preocupante, y no sabría decir realmente si esto va a ser todavía un reto mucho más elevado, no solamente por la cantidad de solicitantes de asilo, sino con un nuevo gobierno, con una nueva persona en la Casa Blanca o con una vieja persona en la Casa Blanca. Entonces, eso puede ser muy preocupante, sobre todo porque las condiciones de expulsión en El Salvador se mantienen y todo parece indicar que se van a seguir profundizando. Muchas gracias, Rina. Muchas gracias, Jaime. Y, por supuesto, a Evelyn por haber estado participando de este conversatorio, intentando indagar un poco más sobre estas causas de la migración en El Salvador. Gracias a los tres. Muchísimas gracias. Bueno, y a ustedes, gracias por haber estado en sintonía de este espacio. Y les invitamos a que se mantengan siempre pendientes de nuestra señal. La mejora de la seguridad es el principal logro que la población ve en el régimen de excepción en su segundo año. Sin embargo, ven como un fracaso la detención de personas inocentes.